Honduras mantiene relación comercial con más de 225 países y ha firmado tratados de libre comercio con 11 países, lo que genera la oportunidad de acceder a mercados más grandes que el mercado hondureño, generando una economía abierta, señala el economista Juan José Lagos. Bueno, es muy importante, somos una economía abierta, ¿no? Y el hecho de tener convenios con diferentes países nos da la oportunidad de acceder a mercados mucho más grandes que los nuestros, pero recordemos que muy, muy importante, todos los países pues nos están viendo como bloque regional. Esta iniciativa de la integración aduanera, en este caso con Guatemala, nos va a dar pues la oportunidad de seguir integrando nuestra economía y poder acceder a estos mercados más grandes. Sin embargo, según datos proporcionados por el Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, estas operaciones comerciales han producido un incremento del déficit comercial a más de 55 mil millones de dólares. Viendo el marco global de las operaciones comerciales de Honduras con 225 países, tenemos acumulado 55 mil millones de dólares de déficit del 2005 al 2017. Y en el caso de Estados Unidos, que pensamos en el CAFTA, tenemos un déficit de 11 mil millones de dólares, incluyendo mercancías generales y maquila. De los 225 países con los cuales Honduras ha establecido relación comercial, al menos 210 de ellas son con balanza negativa para Honduras y únicamente 15 representan una balanza comercial positiva para nuestro país, por lo cual economistas del Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras han dicho que es necesario buscar otras medidas, ya que estas no están dando los resultados esperados para la población hondureña. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Aníbal Recarte, le informó Giselle Flores.